Como una histórica conquista fue calificada por parte del presidente de la Unión Sindical Olea de Abuso, César Loza, la reversión de Campos Rubiales a la Nación desde primera hora de este viernes. Loza ha destacado la importancia de este hecho y el papel jugado por el sindicato petrolero y de otras organizaciones sociales. La Unión Sindical Obrera celebra que hoy, primero de julio, asuma la operación directa de los campos petroleros de Rubiales y de la Asociación Pirirí directamente Ecopetrol. Consideramos que es una conquista lo que hemos obtenido como organización sindical en compañía de las comunidades, organizaciones sociales y demás fuerzas vivas que nos han acompañado en este propósito. Con esta decisión que se toma hoy, se cristaliza, se materializa el sueño del abuso con esa campaña que lanzamos desde el año 2011, cuando nos propusimos que esos campos debían ser operados directamente por Ecopetrol. El presidente Loza asegura que con esta reversión las regiones ganan por el aumento de las regalías, lo mismo que los trabajadores que tienen ahora su estabilidad laboral. Los trabajadores, porque se les debe aplicar la extensión de la convención colectiva que tenemos suscrita como organización sindical con Ecopetrol. Ese acuerdo convencional se le debe aplicar a los trabajadores directos y a los trabajadores de firmas contratistas que se desempeñan en actividades de la industria. El segundo actor que gana con esta decisión son las regiones, porque las regalías van a pasar de un 20% a un 32% gracias a que este tipo de contrato ha finalizado. Y el tercer actor que gana en este propósito, en este ejercicio, es la Nación y particularmente Ecopetrol. El directivo sindical sostuvo que la USO va ahora por la reversión de la concesión de los campos que explota la firma Manzarobar. A partir del 4 de julio va a asumir la operación directa Ecopetrol de los campos petroleros de Cusiana, un equivalente en producción a 15.000 barriles día. Para la Unión Sindical Obrera de Abuso, esta reversión representa para el sindicato petrolero una de sus más grandes conquistas en su lucha sindical que lleva más de 90 años.